ahí está el Papa Francisco, el coro, los jóvenes se preparan para recibirlo y el Papa tuvo la deferencia, después de una jornada tan larga, de saludarlos y seguramente verá la presentación. En este momento se prepara el coro y esperamos el saludo del Santo Padre. Escuchemos lo que pasa acá en este momento en la Anunciatura. La presentación que acaban de ver ustedes es de la compañía artística Estímulos de Cali. Son jóvenes en condición de discapacidad, pero les cuento que tienen una presentación absolutamente divina. Han hecho ya giras internacionales y lo importante de esta fundación es que han hecho la integración a la sociedad. En este momento van los mensajes, escuchemos los mensajes. Jóvenes con discapacidad intelectual de la Corporación Transiciones Crecer. Y en este mensaje clamamos por el mundo que soñamos. Santidad Papa Francisco, como jóvenes tenemos fe en el futuro que podemos construir. Gracias por escucharnos desde su alma joven, con su magisterio. Nos ilumina y nos enseña. Queremos un mundo inteligente para celebrarnos los unos a los otros,
como seres humanos todos diferentes, como manifestación de la vida y su diversidad. Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencia del humano, que lejos de debilitarnos, nos fortalece y dignifica. Un lugar de encuentro común que nos humaniza. Queremos un mundo compasivo y solidario, capaz de entender. Queremos un mundo compasivo, le dicen estos niños, estos jóvenes, en ese bello mensaje a su llegada a la Nunciatura al Papa Francisco.